No tengo nada, ¿no? Sí, pero... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, hoy es tarde todavía, pese a que ya está oscuro, pero no importa, es tarde todavía. Siendo las 6 y 10 de la tarde, arrancamos el programa de hoy sobre la net. Y Tony, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, Raquel. Sí, ya el invierno nos está agarrando fuerte, sí. Ya los días están terminando más temprano. Pero bueno, aquí estamos en Sobre la Net, su programa de voleibol, porque el voleibol no se detiene y nosotros tampoco. Así es, Sobre la Net no se detiene, al igual que el voleibol. Y justamente hablando de cosas que no se detienen, cosas nuevas para el deporte, el voleibol en general, justo veíamos al inicio del programa, les presentamos un video sobre lo que va a ser el primer campamento de voleibol a realizarse en el país también. Sí, es un voley camp que por primera vez se va a realizar aquí en el país. Gracias a nuestros amigos de FTK. FTK con B de voleibol, con V de voleibol, por favor, no se confundan, que están trayendo este formato innovador al país y que a mí me parece súper bueno que estén iniciando este tipo de competencias, sobre todo en categorías bases. Sí, nos invitaron a formar parte de esta aventura, porque realmente es algo tan nuevo para Perú, que realmente se están aventurando a hacerlo, sí, pues, ¿no? Y la verdad es que nos encanta. Nosotros también somos gente que se aventura muchísimo a hacer cosas de voleibol, y esta iniciativa que están teniendo buenos amigos nuestros nos encanta, y formar parte de esto nos enorgullece, porque sabemos que uno de los, digamos, de las cosas de las que más flaquece el voleibol peruano es de la instrucción al principio, ¿no? De la carrera. Y ya lo hemos estado viendo también con algunas de nuestras jugadoras que han estado saliendo del país y que recién en ese momento se ha revelado por dónde ha ido sus tropiezos a lo largo de la formación. Exacto. Así que haya una, digamos, un grupo de personas que esté involucrado directamente con el proceso de formación de las jugadoras peruanas, a mí me encanta. Y qué bueno que lo estén haciendo con profesionales que ya saben cómo se hace este tipo de campamentos. Exacto, además el camp no es un concepto nuevo en el voleibol, ¿eh? Se hace en muchos países, se hace en Italia, se hace en Estados Unidos, Argentina, con Villa Dora, organiza unos camps increíbles allá en Santa Fe. Sí, pues justamente estamos viendo los de Villa Dora. Exacto, y justamente les mostrábamos los de Villa Dora, porque Villa Dora va a venir a Perú a dar una serie de exposiciones, uno de los clubes que más ha crecido en Argentina, más grande. Lorena Góngora es hoy por hoy para mí una de las mejores entrenadoras de Argentina y quien debería tomar la selección argentina, pero bueno, por temas políticos en Argentina no, que va más allá de la discusión. Exacto, no toma. Entonces, bueno, simplemente invitarlos a todos a que formen parte de esta aventura adéptica. Para todas las mamás que nos ven y sus hijas juegan en algún equipo, consulten a www.sobrelanet.com, hay un banner que está ahí grande, o entren directo a la página de FTK Deportes, que se las vamos a estar poniendo en el Facebook Sobre la Net también, para que puedan formar parte de esta iniciativa. Pero ya recuerden, es FTK con V de voleibol. Exacto, FTK con V de voleibol. Así que bueno, los invitamos a todos, a los que quieran más información. Ahí van a estar la gente de FTK contestando todas sus dudas. Ajá, y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí abajo está apareciendo nuestros twitters, @tonimon_f y @RaquelStoller. Y muy pronto vamos a poner las redes sociales de La Llama, que ahí está apareciendo un poco sombría, pero ya tiene Instagram. @La Llama de Sobre la Net, también sígalo. Así es, La Llama, que es nuestra productora casi, sí, ¿no? Nosotros nos creíamos otra cosa, pero no, La Llama es la productora. Pero bueno, vamos con un poco de voleibol, porque esta semana tuvimos la Copa Panamericana Sub-21 aquí en el país, Copa Panamericana masculina, la primera vez que tenemos una Copa Panamericana masculina en el país. Sí. Y ahora que ha terminado vamos a estrenar una nueva... no sé si sección o comentario, pero es lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó la Copa Panamericana Sub-21. Sí, así es, vamos a comentar un poco, pónganos en los comentarios qué les ha parecido, qué ha sido lo mejor para ustedes de la Copa Panamericana, qué ha sido lo peor, que no les gustó, lo malo, ¿no? Sí, claro, alguna cosa que les haya rescatado, que les ha gustado, pero bueno... Si vamos a comentar acerca de lo bueno de la Copa Panamericana, yo creo que sin duda el hecho de que se haya jugado una Copa Panamericana masculina en el Perú es lo bueno. Sí. Porque no tenemos voleibol masculino aquí en el país desde hace muchísimo tiempo. Se comenzó justamente con esta misma categoría a hacer un sudamericano hace 2 años y qué bueno que no la hayan abandonado, qué bueno que la categoría siga creciendo. Perú participó, quedó último lamentablemente, eso es algo negativo, pero dentro de lo bueno que nos dejó este torneo es que pudimos ver voleibol hasta cierto punto de alto nivel de la categoría sub-21 en masculino. Aunque fue, yo creo, para mí, a ver, antes de comentar lo malo, porque yo siempre voy por lo malo primero, no sé por qué soy así, perdónenme, pero bueno, lo bueno es como bien lo dice Tony, ¿no? Que Perú pudo participar en esta Copa Panamericana, más allá de los resultados, si han sido buenos, de repente algunos estarán decepcionados, otros no, pero yo creo que es importante que Perú haya, digamos, tenido esta aventura en una Copa Panamericana y haber tenido la oportunidad de jugar contra potencias del voleibol continental, ¿no? Como son Canadá, Cuba. Claro, a mí, bueno, dentro de todo me gusta lo que hizo la selección de Perú, especialmente en el partido contra Estados Unidos. Al principio de la Copa me dejó un poco decepcionado por la forma, siento que por la forma en la que presentaron la Copa, o sea, lo presentaron como que esta es la categoría del voleibol masculino que nos va a revivir y todo, sí. Que sí puede ser, pero les pusieron mucha presión a los chicos. Cometieron el mismo error que cometieron en el sudamericano de hace 2 años, de enfrentarlos contra el equipo más débil primero. Sí, yo creo que debieron enfrentarlos contra Chile primero, porque es el equipo con más directamente nuestro rival, y luego dejarlos jugar contra Colombia. Pero sí, eso ha sido lo bueno de la Copa Panamericana, que siento que ha sido lo único bueno, porque nos dejó muchas cosas malas, muchas cosas feas y muchas cosas raras también. Sí, una de las cosas que, digamos, malas en lo que Perú respecta, yo no voy tanto por el lado de, digamos, de si Perú hizo bien o mal las cosas. Yo voy por un tema, a ver, las entradas. Las entradas muy caras. Muy caras. Muy caras. Muy caras para un voleibol como es el masculino, que se está buscando difundir. Es más, yo creo, y lo comenté, no sé si lo comenté a ti o a otra persona, pero yo digo, si son 4 partidos, en vez de poner los 4 partidos de largo, pon 2 partidos en la mañana abierto a colegios. Ah, también puede ser. Invita a los colegios, que vayan los chicos a ver, claro, este tipo de campeonatos, y ya luego en la tarde pones de fondo a Perú y cobras una entrada simbólica. Ya, lo que sucede con esta copa es que la han tomado como si fuera había entradas del mundial que estaban más baratas que esta copa. Uh-huh. Pero ponerle 15 soles para 15 soles y 25 soles es demasiado, porque sí, es una categoría que dentro de todo es promocional. ¿Y cómo se tratan las categorías promocionales aquí en el país? Generalmente se cobra sabiendo de que va a ir el padre, la madre, el hijo, el primo, el tío, el vecino, el amigo, la novia. Exacto. Entonces, si tú estás cobrando 15 soles o 25 soles si quieres sentarte, solamente llevar a tu papá, a tu mamá y a tu hermano ya te costó 75 soles. Sí. Más la canchita. Más la canchita. Está cara. Está cara. Pues. Está cara. Lo siento, Cristina, pero vendes caro. Mira, pero la canchita, el choripán, la gaseosa, el agua. Entonces te sale como que 150 soles ir a ver un partido, ir a ver una fecha de voleibol masculino, un voleibol que no tiene mucho desarrollo en el país, que recién está siendo apoyado, y los chicos se quedaron sin público también. Sí. Pues. El último partido lo jugaron prácticamente, parecía que era puertas cerradas, ¿no? Sí. Un partido de privado. Claro, y además tampoco tienes mucho el gancho de que los chicos van a ganar, porque se sabía de por sí que no. Exacto. O sea, ya los chicos entraban con toda la idea de que este era un torneo para avanzar, pero no tuvieron la oportunidad de jugar con su público. Entonces, eso me parece que ha sido malo. Otra cosa que yo siento que es mala ha sido, hasta cierto punto, la forma en la que encontramos el Bonilla. El Bonilla. Sí, ya. De por sí que esta copa, primero le iba a hacer Canadá. Vamos a la cosa. Primero le iba a hacer Canadá. Perú la rescató, quién sabe por qué. Quién sabe por qué. Y iba a ser en Tarapoto, pero Tarapoto ya desde hace como un mes nosotros sabíamos que no se iba a poder hacer. Así que 2 semanas antes se decidió que iba a ser, una semana antes, ¿no? Una semana antes se decidió que iba a ser el Bonilla, se parchó, porque se parchó. La pared estaba en mal estado, se tuvo que pintar de otro color. La implementación del coliseo no fue perfecta, y esto va desde el tema de poner las banderas. O sea, la federación tiene problemas con poner las banderas. No, creo que no saben que Che no es una letra. Yo no creo que no saben hacia dónde va la bandera de Chile. O sea, amigos chilenos, vean su propia bandera dentro de la premiación y díganme si está bien puesta, porque yo creo que no está bien puesta. Yo creo que va antes de Cuba. No, de todas maneras tiene que ir. Yo creo que de todas maneras antes, pero está después. Lo que pasa es que antes se contaba ABC Che, pues. ¿Pero hace cuánto? Desde que yo estoy... A ver, cuando a mí me enseñaron el abecedario, ya me lo enseñaron sin la Che, o sea, ¿qué le pasa? Claro, el otro tema es la forma de ponerlo, o sea, si lo vas a poner en inglés o en español. Pues si ya estás poniendo, claro, si estás poniendo USA, exacto, no puedes poner República Dominicana. Exacto. Tienes que poner Dominican Republic. Exacto. Perdón el inglés, pero ese es otro de los temas. Otra de las cosas que falló dentro de la Copa, no sé, creo que eso ha sido lo malo de la Copa. Sí, yo creo que eso ha sido, digamos, otra cosa. El tema de las entradas me pareció excesivamente caro. Y en esta Copa Panamericana Sub-20 también, ¿ah? Las cosas, las entradas están al mismo precio, pero bueno, ya después eso lo sí, pero esta vez, después vamos a comentar la Copa Sub-20, pero en esta vez estás yendo para ver a Natalia. O sea, sí, puede ser. O sea, muchas personas pagan por el gusto de ver a Natalia Málaga entrenar, no tanto por ver el voleibol. Y los que van a ver voleibol también van a ver voleibol, sí, pues. Y esos asientos ahí pegados a la banca son, pero peleadísimos. La gente es capaz de acampar en el Bonilla por tener un lugar ahí. Ah, es que tú sabes que si tú grabas a Natalia Málaga diciendo alguna, digamos, lisura a alguna de las chicas, como que tienes el video, nadie te lo puede quitar. En YouTube. A ver, vamos a ver qué nos comentan de lo que nos han preguntado. Pedro Sánchez nos dice, debería haber voleibol masculino. Tienes razón. Sí, creo que vamos a sugerírselo a la gente de FTK, que seguramente tiene ya en mente, hacer muchas cosas, pero por el momento solo podemos hablar del campo. Claro, y también nos dice, dentro de lo malo, el costo de las entradas, de todas maneras. Jorge Luis Caballero nos dice, lo bueno fue que por fin hubo rosa en el voleibol masculino, lo malo es que no veo mucha estrategia por parte del DT y el cuerpo técnico de esa categoría. Yo siento que tienes razón, no hubo mucha estrategia. No. O sea, jugaron voleibol básico. Es que el problema es que Edwin Jiménez es un entrenador del femenino. Sí, ese es otro tema. Y, o sea, es como, a ver, el masculino es otro level. Es otro juego. No sé si es mejor o peor, pero es un deporte, pese a que es un voleibol, es un deporte distinto, es un deporte que le lleva 20 años al femenino. Es otro tema, porque mira, tu misma forma de bloquear es diferente. En femenino un doble bloqueo es un buen bloqueo, un triple bloqueo es algo sui generis. Acá en masculino un doble bloqueo es un bloqueo malo. Tienes que tener triple bloqueo siempre. La defensa del punta o del que defiende en 6 no defiende adentro de la cancha como la chica, defiende fuera, porque espera el rebote largo o la pelota que se filtra entre el bloqueo. La recepción es 3 metros atrás de lo que debería de ser normalmente en el femenino. Es otro tema completamente. Otro juego. Es una lectura totalmente distinta para el entrenador. Ojo, ¿y el data de Perú dónde estaba? El data de Perú estuvo en el primer partido, pero no estoy seguro si se mantuvo todo el torneo porque supongo que se habrá ido, ¿no? De gira, no, pero no se queda con Natalia. O sea, el masculino tiene que tener su data, ¿no? También, el masculino tiene que tener un data privado. No tengo nada en contra de Rubber, pero no puede ser que Rubber sea el data de todas las categorías de Perú. Pues. No solo eso, sino que él también se sobrecarga. O sea, cada categoría de Perú debería tener su propio data. Y cada categoría dentro de cada generación también debería tener su propio data. O sea, deberíamos de trabajar con data para mayores, data para juveniles, data para menores, data para infantiles. Ya, no se puede. Data para mayores, data para categorías base. Exacto. Se puede hacer eso. A ver, Anthony Quiroz dice, está bien que sigan fogueando a los jóvenes peruanos, un trabajo a largo plazo. Se dice que será una confraternidad entre Perú y Cuba para el apoyo del voleibol entre ambos países. Tendrían amistosos, es cierto. Bueno, tenemos esa confraternidad de por sí desde el momento en el que Juan Carlos Gala llegó a la selección, porque lógicamente tenemos el apoyo de la federación, bueno, no la federación, sino de los jugadores de Cuba para jugar. Y sí hubo partidos amistosos entre la selección de Perú y la selección de Cuba. La selección de Perú mayores también tuvo partidos de preparación durante esta Copa, se enfrentaron a Puerto Rico y Cuba, a puertas cerradas, no sabemos cómo quedó. Pero también es bueno de que dentro de esto estén practicando los chicos mayores. Y nos faltó lo feo de la Copa, nos dicen. Pues si vamos a mencionar una cosa de lo feo. Es una broma. Pero si vamos a mencionar lo feo, yo siento de que podemos hablar más de lo raro. Y una de las cosas raras que ocurrió en la Copa fue la premiación al final de la competencia. Ah, sí. O sea, al final de la competencia NORCECA, como ya están acostumbrados, premia a 12 jugadores, que los podría mencionar todos, pero mejor los mando a todos a la página de norceca.net. Norceca.net, ahí está toda la información. Y lo que nos sorprende es que el mejor líbero haya sido el de Estados Unidos. Sí, pero ¿cómo un líbero al que sacaron y salió de baja? Exacto, termina siendo mejor líbero. O sea, ¿qué pasó? Ahí definitivamente ha habido un error. Yo... no, o sea, no quiero decir que le robaron a Nakamatsu, pero le robaron a Nakamatsu, sí, o sea, yeah, se le robaron el premio, ya digamos, porque si vamos a evaluar lo que es anotadores y atacantes y bloqueadores y servicio, ya, eso es bien difícil de no verlo porque son las actividades que te generan puntos. pero a la hora de presionar por la defensa y la recepción, ahí es donde tengo mis problemas. ¿Por qué? Porque el líbero de Estados Unidos no está ni primero en defensa ni primero en recepción, está quinto en defensa y en recepción está también quinto. Es el líbero al que más, es el jugador al que más aces le hicieron en el torneo, 18 aces le hicieron, 18 puntos perdió de frente. Y encima de todo eso lo redesignaron durante un partido, le dieron de baja, lo que significa que durante 1, 2 o 3 sets no sumó. ¿Cómo es que fue el mejor líbero? Buena pregunta. No lo sé. Yo creo, para mí ahí de todas maneras ha habido un error. Yo no creo que haya sido un error de la máquina, porque estoy, estoy viendo las cosas y sale bien. Para mí ha sido un error, digamos, no de datos, no tanto de eso, sino... digamos, de evaluación. De evaluación, exacto, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo le va? A ver, mis datos me arrojan esto, está bien, pero ¿cómo le vamos a dar el premio mejor líbero a un líbero que ha hecho 18 aces? Está quinto en mejor defensa, está quinto en mejor recepción. Claro, porque mira, si vamos a evaluar... De criterio, ahí está. Es un error, para mí es un error de criterio totalmente. Lo que sucede es que si vamos a evaluar esto, el único líbero que supera en recepción al de Estados Unidos es Nakamatsu, el peruano. Nakamatsu no le fue muy bien en defensa, quedó sexto por debajo del Estados Unidos, pero en defensa por encima están el líbero de Canadá, el líbero de Chile, el líbero de Dominicana y el líbero de Colombia. Sí. Entonces, aquí lo que viene, esto yo creo que es un poco más a tallar acerca del sistema de premiación de NORCECA. NORCECA premia 12 jugadores. Premia las mejores habilidades de cada uno, o sea, premia el mejor servicio, el mejor recepción, mejor defensa, mejor ataque, mejor bloqueo, mejor uno que me falta y mejor anotador. Y luego los premia por posición, mejor punta, mejor opuesto, mejor ataque, mejor armador, mejor líbero y esto. Al mejor líbero lo único que le suma, porque lo suma, es recepción y armado, y no evalúa ningún otro concepto. Entonces, a la hora de la hora, normalmente te va a dar una premiación hasta cierto punto acertada, pero... en este caso no. En este caso, en este caso se ve cuál es el problema. Y es más, yo creo que él mismo estaba sorprendidísimo de haber ganado el premio. Sí, está como que, ¿qué hago acá? Pues sí, ¿no? Acá. Está con esa cara de ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Bueno... no sé ya. Sí. Pero bueno, eso es un tema de discusión más allá de lo que va de la federación y todo esto. Es un tema de discusión de NORCECA también. Pero bueno, esa han sido un poco digamos, la recopilación de cosas que han pasado en la Copa Panamericana. Pero bueno, vamos a pasar a la otra copa, Tony, porque tenemos Sub-20, pero antes queremos recordar mandarle un abrazo a Villarán, a Charito Villarán, que es la señora que nos hace la ropa que hoy lucimos en Sobrenet y que estamos luciendo en los coliseos, porque estamos súper lindos, súper uniformaditos. Sí, hoy día este celeste me queda brutal. Exacto, sí. Y en la conferencia de prensa que fue con mi polo celeste, me hicieron roche, me dijeron, siempre de celeste, Raquel, por micrófono. No, pero es un tema de Sobrenet, nuestro logo de Sobrenet que está saliendo por acá, que es celestito, pero sí, muchísimas gracias, Charito Villarán, por vestirnos. La ropa está increíble y muchas gracias por ser parte de Sobrenet también. Además, no es la primera vez que la usamos, ¿sabes? Por ejemplo, muchas veces me preguntaron a mí por una polera roja que tengo. Bueno, no es roja, bueno, sí, para mí es roja. Me hice voleibol, también me la hizo ella, me la regaló hace tiempo. Así que hace cosas de voleibol, hace cosas muy lindas de respecto a voleibol. Así que si quieren, digamos, si tienen un equipo, si quieren que les hagan la ropa y todo eso, ya saben, pueden escribirla a su página en Facebook, que es Villarán F Confecciones. Ajá. O entran a www.sobrelanet.com y ahí va a aparecer su logo grandote, así que le hacen clic y la escriben, y si ven, por ahí va a aparecer. Si ven, digamos, ya perdí la idea. No, perdón, si ven Sobre la Net y le dicen que bueno, que son fans de Sobre la Net y que ven el programa, les va a hacer un descuento especial solamente porque ven Sobre la Neta, nada más. Es lo único que tienen que decir. Sí. Bueno, ahora cambiando de tema al voleibol, la Copa Panamericana Sub-20, Copa Panamericana Juvenil Femenina, que también reparte un cupo al Mundial, se va a jugar esta semana en Perú. Ayer fue la entrevista preliminar y ya sabemos más o menos cómo se va a jugar la competencia. Ya tenemos las declaraciones de los técnicos. Natalia Málaga habló Eduardo Guillaume de Chile, y esta copa me deja con bastantes intrigas. ¿Por qué? La primera, vamos a hacer una copa en la que supuestamente estamos queriendo entrenar a nuestros equipos, pero los ponemos en un grupo con Guatemala y Honduras. No tengo nada contra Guatemala y Honduras, y sé cómo clasificaron, porque dentro del formato de clasificación de NORCECA se le da posibilidad a cada una de sus áreas. Pero si el objetivo de Perú y la única razón por la que está haciendo esta copa es para enfrentar a tus jugadoras contra jugadores de alto nivel, no puedes estarlos enfrentando contra Honduras y Guatemala. Sí, pues. Es ridículo. O sea, yo hubiese preferido 1000 veces que hubiesen estado en el grupo A. Porque en el grupo A, estando solo 3 equipos, de todas maneras pasaban. Sí, yo creo que también no se han querido arriesgar a hacer un papelón monumental perdiendo. Bueno. Pero, o sea, han querido evitar el papelón monumental, pero no se trata de eso. O sea, la misma Natalia Málaga lo dice porque habló la entrenadora nacional, dijo, digamos, en la reunión técnica, dice que la mitad de las chicas de este grupo son del U18, es cierto, y este campeonato será como preparación para su mundial. Entonces ya, bueno, descartó esto que realmente quiere conseguir resultados acá, lo descartó totalmente porque dije que es preparación. Claro. ¿No? Entonces, si es preparación, ¿por qué no estamos en el grupo más duro? En realidad sí, pues, o sea, de todas maneras Perú se iba a tener que acomodar de acuerdo a las reglas de NORCECA, pero si el objetivo de esto es preparación, debieron de prepararse para ese mundial. Lo que sucede es que también está pesando el hecho de que Perú fue campeón de la Copa Panamericana Sub-20 en su primera edición con Natalia Málaga de entrenadora. Entonces, dentro del colectivo de pensamiento debe estar la idea de que Natalia tiene que revivir esto y de que las generaciones y todo esto, y nos está haciendo un poco como que nostalgia a la idea de la generación de Ángela Leiva, que jugó toda su categoría juvenil y que jugó toda otra categoría juvenil, pero eso no es algo que haya funcionado y recién lo estamos viendo en este momento, así que no es una idea que tenemos que imitar. Ahora, también dijo que se viene trabajando mucho en el trabajo físico y reforzar el servicio, la recepción y saque completamente, eso es lo que le falta a Perú. Y sabiendo que ya estamos clasificados, lo que se viene es un gran reto porque lo que queremos estar nuevamente es entre los primeros y de ahí seguir subiendo. También es otro tema, pues ya estamos clasificados, no teníamos que hacer este copa, pero sí, bueno. Perú y Dominicana están clasificados por ranking, si no me equivoco. Sí, Perú y Dominicana están clasificados por ranking, sabemos de que, o sea, debes el mismo formato de la Copa Panamericana Sub-21. El cupo que se está jugando acá es el cupo NORCECA, así que los que se están jugando el cupo NORCECA son Cuba, Guatemala, Honduras, Chile, que también se podría llevar el cupo NORCECA, y Puerto Rico. Yo creo que de los que estamos mencionando, los únicos dos que podrían acceder al cupo actualmente son Cuba y Puerto Rico, porque Chile, su entrenador argentino Eduardo Guillaume, que también... ¿Cómo? Eduardo Guillaume... que también habló acerca del tema, dijo algo bien interesante. Con este grupo estamos haciendo un trabajo a largo plazo, tenemos un equipo alto y fuerte, pero no nos ponemos objetivos a largo plazo. Si se presenta la oportunidad de clasificar, espero que lo logremos, pero este equipo nos representará en los Juegos Panamericanos del 2023. Imagínate, Chile ya se está preparando para eso. Chile ya se está preparando para los Juegos de Santiago 2023 y nosotros todavía no sabemos cómo salir de Lima 2019. Nosotros todavía estamos preparando, hace años que estamos diciendo, hoy tenemos que preparar un equipo para Lima, Bueno, Lima es en 3 meses, señores. Sí, pues ya no te queda absolutamente ningún tipo de tiempo. Sí. Pero ya, después vamos a hablar acerca de la preparación que Paco está teniendo en Europa, pero en lo que va a esta copa va a ser un tema de los 2 primeros días Perú va a ganar, espero. El último día vamos a ver exactamente cómo está el nivel de Cuba, que Cuba es una cuna de jugadores para todo el mundo en este momento. Y vamos a ver qué tal le va a Natalia. Así es. Ahora, hay otro tema también que, digamos, a ver, que hay que comentar. ¿Qué pasó con la transmisión? No han transmitido la Copa Panamericana Sub-21, no. Para mí ha sido, digamos, el error más grande que la federación ha podido hacer, porque si estás invirtiendo, si estás poniendo dinero para hacer esta copa, si estás trayendo auspiciadores y todo, y no vas a tener difusión, no, estás pues, estás muriendo. Y también si ibas, veías que no había casi nada de prensa. Entonces es un problema. Y eso que la entrada de la prensa ha sido casi libre, ¿eh? Sí, nosotros no le dijeron nada. Sí, nos dieron un montón de acreditaciones. Casi acredito a mi mamá para que La Llama tenía acreditación. La Llama, acreditadísima, ¿no? Pero bueno, en este caso... No, pero eso también puede ser como que una crítica un poco a los compañeros de prensa. Yo no sé, yo no soy periodista deportivo, yo soy estadístico deportivo. Pero sí, una crítica a la gente de prensa que habla de voleibol, pero no va al coliseo. Entonces no se enteran de lo que pasó. Y sobre todo ese día que se hizo la redesignación del libro de Estados Unidos, eso hubiese quedado en el olvido si no fuera porque Sobre la Neta estuvo ahí. Sí, y bien Sobre la Neta. Pero ya, justo Renver Saboya Sánchez nos pregunta, ¿en qué canal de voley lo pasarán? Bueno, ha habido un tema, mira, hasta hace 2 semanas no había contrato con la televisora que siempre transmite el voley, que ustedes ya saben cuál es, ¿no? No había contrato con ellos, así que por eso es que no ha habido transmisión del canal habitual, ¿no? Pero supuestamente ya se había cerrado el contrato con ellos, pero ha sido tan tarde que solamente van a alcanzar a transmitir la semifinal y la final. Ahora, me dirán, ¿por qué? ¿Pero por qué no transmiten todo? No sé qué tal. Porque ya los canales se rigen ante una programación. Claro, ellos tienen su pauta. Exacto, tienen la pauta, hay un trato con los auspiciadores que quieren, digamos, salir en tal programa. Entonces ya hay muchas cosas que están pautadas. Y este tipo de improvisaciones que bien son normales en la federación, no pueden ser normales en el resto del mundo, ¿no? Tal cual. Eso está totalmente normal. Así es. Entonces, por eso es que ha habido este problema, por eso es que no vamos a tener la fase de grupos, y a mí me molesta porque si están invirtiendo en hacer un torneo, bueno, asegúrense de tener todo para hacerlo. Porque dentro de todo, una de las regulaciones que tiene la Federación Internacional de Voleibol para que un equipo pueda ser sede de alguna cosa especial es que tenga contrato con televisión. Así es esta es una de las razones por las que Perú ha podido ser todo, porque tenía un contrato con televisión, la televisora te avala, la federación te manda lo que tú quieras. Exacto. Pero esta vez no hemos tenido televisión porque no se han cerrado los contratos. El tema con Movistar ya viene desde la liga, o sea, claro, Movistar no pasó. ¿Te acuerdas que no pasaron la primera fecha de 2019? Pues, no pasaron 2 semanas de liga porque no habían cerrado contrato, porque nadie tenía la más mínima idea de qué es lo que iba a ocurrir dentro de ese torneo. Pero sí, pues no tener televisión, no solo que no tienes exposición. Estás muy cerca de Lima 2019 y lo único que puedes hacer es valerte de los medios de prensa a los que no están yendo. Sí. Tu auspiciador, porque tu auspiciador está pagando fuerte para tener esta copa, no tienes posición. Sí. Entonces, ¿con qué ganas va a venir un nuevo auspiciador? ¿Con qué ganas este auspiciador te va a dar el mismo dinero la próxima vez? Ninguna. Además, teniendo tan cerca unos Juegos Panamericanos, como bien dice Tony, y que falte tanta difusión, la verdad es que a mí me preocupa. Y una de las cosas que, a ver, nosotros podemos criticar un montón a las directivas pasadas, a la directiva de Linares, que a la directiva de Castro, pero con ellos, hasta la Copa Cocoa Paquita tenía transmisión. Sí, o sea, sí. Hasta tenías volei toda la semana. Prendías la TV, ay, otra vez volei. No, claro, ya no van a pasar mi novela. Llegó un punto en el que todos los días prendías televisor y mañana Perú contra República Dominicana. Sí. En alguna categoría. En alguna categoría. En algún lugar recóndito del mundo. Y después Harry Potter en TNT. Exacto. Entonces, enlazadas, ¿no? Pero ahora no. No ves la televisión y la gente va a pensar que el voleibol ya no existe en este país porque ahora solo pasan fútbol. Lo más interesante es que estando en un año de Juegos Panamericanos, la gente se va a sobrecargar de deporte, sí, y no necesariamente de voleibol. Entonces, nosotros tenemos que sobrecargar al fanático de voleibol, pero de voleibol sin mentirle, sin decirle que estamos en un nivel altísimo, sin decirle que estamos haciendo, por ejemplo, lo que ha hecho Natalia, para mí me parece bien. Nuestro objetivo no es ganar la copa, no venimos a ganar, bueno, tampoco venimos, estamos acá. Venimos a jugar la copa y a entrenar a nuestros jugadores. Eso me parece genial. Ahora, Natalia Málaga no tiene nada que ver con el tema de grupos, ¿no? Por si acaso, no es que ella los haya decidido, eso se decide entre dirigencia y NORCECA. No, esta vez no es culpa de Natalia, esta vez. Ahora, Jean-Pierre Escobar nos pregunta, en Chile apareció una nueva jugadora de 1,92 m en la Copa Panamericana Sub-20, se apellida Garbacho, nos dice Andrés Rosales. Sí. Mira, una chilena de 1,92 m. Una chilena de 1,92 m y que se están preparando para jugar los Juegos Panamericanos del 2023. Ahora, Chile tiene un problema de que el voleibol allá, perdón si algún chileno me está escuchando y me estoy equivocando, pero esto me lo han dicho mucha gente de Chile, no es que yo me lo esté inventando porque me gusta inventar cosas, pero el voleibol allá es muy social. O sea, es un deporte, así como acá, a ver, ahí el voleibol lo practican la alta clase de Chile, pues, ¿no? No es un deporte tan popular. Mira, no lo sé, pero lo que sí sé de los problemas que tiene la Federación Chilena es... Yo tengo contacto con el presidente de la Federación Chilena porque él antes era delegado del Comité de Voleibol Playa y como todo el mundo sabe, yo amo el voleibol playa. Pero sí, el problema con la Federación Chilena es que nosotros, por ejemplo, en Perú nos valemos del femenino. El femenino es todo, el feminismo es la vida y de ahí sacamos como que para meter a las otras categorías. Exacto. En Chile lo que ocurre es que todos trabajan para un solo equipo y no es ni el femenino, no es ni el masculino ni nada, es para los grimales. Chile a veces hace torneos de categoría internacional solamente para generar dinero para poder pagarle a los grimals el inicio de la temporada, porque apenas termina el inicio de la temporada te vas de frente, ya ellos tienen sus propios auspicios. Entonces, ¿esto qué genera? Que las jugadoras de Chile se queden en categorías base. Y te llegas a categoría base, y cuando llegas a mayores ya te aburriste. Claro, mira, por ejemplo, hay un montón de ejemplos, ¿eh? Catalina Melo. Catalina Melo es una jugadora que le pasó lo mismo. Josefa Schuller. Josefa Schuller, la armadora. Nicole Forpal, que era una muy buena líbero, que llegó. Amalia Carvajal, que es en la que le está pasando esto en este momento. O sea, fue una, digamos, la reina de Chile en categorías bases. Pasó por menores, pasó por juveniles, pasó por sub-23, estuvo en mayores, pero ahora que ya es netamente mayores ya no juega, pues. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se aburre, se dedica a otra cosa, se dedica a jugar solamente para su club. Y ese es el problema que tiene el voleibol de Chile en este momento. Si Chile se pusiera a trabajar, yo creo que podría hacerle pelea a mitad de tabla a los que están ahí. Perú, Colombia, Venezuela. No creo que esté todavía como para pelearle a Argentina o a Brasil, pero... Yo creo que en ese sentido, el voleibol femenino, las diferencias... A ver, con Brasil la diferencia está muy marcada. Y eso, que Brasil ahorita está teniendo un bajón, que va a seguir por encima de nosotros, ¿es cierto? Es cierto, es Brasil. Pero ya, digamos, podemos ir metiendo sustos, ¿ah? Si bien es cierto, no creo que le podamos ganar un partido todavía, no. Pero ya tanto Colombia, que está trabajando muy bien, Argentina, que también lo viene haciendo bien, y Perú, que dentro de toda esta informalidad y estas cosas que pasan, también está haciendo un trabajo... Trata de ser constante este año. Yo creo que por ahí ya le pueden ir peleando más los sets y por ahí, quién sabe, arrancarle uno, ¿eh? Claro, porque o sea, este proyecto comenzó en el año 2012 justamente. Porque en el año 2012, que fue justamente la categoría de Catalina Melo, lograron quedar en sub-20 por encima de Colombia y en sub-18 por encima perdón, en sub-20 por encima de Argentina y en sub-18 por encima de Colombia. Entonces así ellos dijeron como que este es el punto de partida. Pero bueno, han pasado ya 7 años y se han quedado estancados en lo mismo, lamentablemente. Es un problema que le pasa a toda Sudamérica, aparentemente. Sí. Ahora, Cristian Granados me ha hecho una pregunta medio rara. ¿Es verdad que Leiva firmó por Tupac? No, esto debe ser un troll. No, te han troleado. Te han troleado, no. No, o sea, ni Leslie ni Ángela. No, más adelante vamos a estar comentando el nuevo gran jale del circo en la LNCB. Pero bueno, Tony, expectativas para esta Copa Panamericana Sub-20, que ya Dominicana le ganó el segundo partido a Chile, 3-0, 24, 25-14, 25-16 y 25-17. Y Cuba le dio la real paliza a Guatemala, 25-4, 25-11 y 25-10. A ver, yo quiero saber si Cuba va a romper el récord mundial contra Honduras. Recordemos que los récords mundiales están puestos en Sobre la Net para quien lo quiera revisar. Pero ya, el récord mundial es 25-1. Vamos a ver si Cuba lo puede romper. Expectativas, yo siento de que Dominicana, Perú y Cuba deberían estar en el podio de alguna manera. No sé quién se lleva el oro, no sé quién se lleva la plata, no sé quién se lleva el bronce. Supongo que Puerto Rico quedará cuarto. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta copa. El campeón, o sea, el favorito es Dominicana. De todas maneras, sí. Bueno, a ver, el favorito es Dominicana y para mí clasifica al mundial Cuba. Creo que no hay mucho, digamos, expectativa con respecto a eso. No, claro que no. Ahora, recapitulando un poco del voleibol masculino, que me había olvidado esto, el cupo de Estados Unidos ahora lo va a tener que jugar con Italia. Sí. Y ese cupo no creo que lo gane nunca, ¿no? Yo tampoco. Bueno, esto ha sido un poco los comentarios de esta Copa Panamericana. En breve, en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar, ya pueden encontrar las dos partes de la entrevista a Paco Hervás que hicimos. Pueden encontrar los programas de Sobre la Net y pueden encontrar también contenido de entrevistas que vamos a estar subiendo. La entrevista a Andrea Calderón, la líbero de la selección nacional. Y es importante que por favor miren los videos, la entrevista, la disfruten y se suscriban a nuestro canal para que nos ayuden a seguir generando contenido. Sí, por favor, suscríbanse. Una mano en el corazón, la otra en el celular, denos un like. Exacto, denos una suscripción. Es gratis. Además se pueden enterar de cuando subamos más entrevistas sobre la net, porque se vienen entrevistas mucho más interesantes. Muy buenas. Así que, bueno, vamos a hablar ahora un poco del Montreux, Tony, porque empezó el Montreux el día de hoy, un campeonato que ha venido un poco para menos, ¿ah? En los últimos años. Sí, lo que pasa es que el Montreux tenía significaba mucho para los equipos porque era el primer torneo en el que sabías que iban a estar equipos de alta élite, pues, sí. Porque siempre has tenido equipos como Italia, Brasil, China, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde hace un tiempo ahora el Montreux ha perdido el protagonismo porque ya todos los equipos están enviando equipos sub-20, sí, equipos B, rato, ¿eh? Equipos que no quieren jugar. Suiza está haciendo lo correcto. Suiza está aprovechando para foguear a sus equipos, porque Suiza normalmente no tendría cómo jugar esos torneos, porque con las justas llega a jugar el europeo a veces. Pobre Suiza. Sí, pero ahora, o sea, y ellos están haciendo lo correcto. Ellos ponen el Montreux y no se ponen en el grupo con Camerún, con no sé, con Argelia, no. Se ponen en el grupo con China. Con China, con Turquía. Se ponen en el grupo con Japón, con Turquía. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitan. Y necesitan jugar contra equipos contra que normalmente no jugarían y que les van a proponer algo para saber en qué nivel están sus chicas. Hoy día estuve viendo un poco el partido de Suiza con Turquía, porque está en clase y no podía verlo totalmente, pero la verdad es que la chica Stork me dejó impresionada. Sí. La opuesta del equipo. Ahora, Suiza muy tiene... buena. Suiza la tiene... única que hacía punto también. Era como que no importa cómo viniera la recepción, buena, mala, doble positiva, ¿no? La armadora, Amaya Stork. A dos. Suiza tiene buenos equipos en su liga, sí. O sea, tiene equipos que han llegado a jugar incluso el Mundial de Clubes. No creo que sus jugadoras sean faltas de juego. Lo que sucede es que además del Montreux no juegan mucho, sí. No juegan nada, además del Montreux. Así es, y Turquía ha ido con un equipo, si bien es cierto, no es, digamos... todavía el yo creo que es el Turquía que vamos a empezar a ver en los próximos torneos, ¿eh? Claro, es que lo que pasa es que nosotros en Perú estamos pensando de que todavía estamos armando el equipo para los Juegos Olímpicos. Todos los demás equipos en el mundo ya saben cuál va a ser su equipo. Nosotros porque hemos cambiado de entrenador eternamente. Exacto. Pero todos los equipos ya saben con qué van a ir a enfrentarse a la clasificación olímpica. Nosotros somos los que recién nos estamos poniendo las pilas. Y qué bueno que nos estamos poniendo las pilas al fin, porque más vale tarde que nunca. Así es. Bueno, Tailandia juega con equipo titular. Nos pone a Edgar José. Sí, Tailandia ha ido con todo. Tailandia ha ido con todo. Tailandia iba a ganar. A mí no... Lo que pasa es que también Tailandia... A ver... Una de las razones por la que Italia no puede ir con su primer equipo, porque hoy Tailandia le ganó a Italia 3-1, que fue el resultado, digamos, sorpresa, entre comillas, por los nombres. Por los nombres, pero claro. Si ves las nóminas, sí, o sea, Tailandia tenía la ventaja. Pero, a ver, tú miras el equipo de Italia, y es un equipo, a excepción de Indra Sorokaite, la opuesta, es un equipo bastante joven. Mira, está Elena Pietrini, está Sara... Ah, Sara, te contaba la anécdota con Sara Alberti, ¿no? Sara Alberti vino al Mundial del 2011 acá en Perú, el juvenil, y yo era una niña y le pedí que se tomara una foto conmigo y me dio el abrazo como si fuéramos hermanas de toda la vida. Es un momento en el que una jugadora de voleibol descubre que es famosa. Así es, no, justo fue después del título de Italia, así que un saludo para mi amiga Sara Alberti. Pero ya, bueno, la armadora es Alessia Orro, que es la armadora olímpica de Italia. También tengo una foto. Bueno, Ana Nicoletti, que estuvo a su frente, de su cliente, perdón, Ofelia Malinov, que está en la banca. O sea, es un equipo de Italia que no es digamos, un equipo de Italia desconocido. Son jugadoras conocidas, lo que pasa es que no es el equipo A. Claro, para no está Egonu, ¿no? Que ya hoy pensaron en Italia sin Egonu, es decir, no, es el equipo B. Sí. Si no está Egonu, es el equipo B. Sí, pues yo he llegado al punto en el que sé que Italia es Egonu, Sila y cuatro más. Sí, Egonu, Sila y la Bossetti. Es más, si abren la página de Montreux sale Egonu, Sila. Sí, le puse la foto Egonu, Sila y Mónica de Genaro. Exacto, ese es nosotros el equipo de Italia que hoy en día conocemos, ¿no? Bueno, acá me ponen, Japón está Kurobo, Ichichinabe, Naná... Sí, Japón es otro de los que también ha ido bien completito. Sí, Japón ha ido completo, pero no siento tampoco que ese sea todo ese equipo tan, digamos, titular. Sí. Pero sí, ha ido a probar cosas interesantes, ¿ah? No ha ido a pasar el rato. Y le ganó a China, hoy 3-1, Japón... con China en el clásico de asiáticos. La verdad es que China también ha ido con un equipo también bastante joven, ¿ah? Por ahí Ying Li, que fue me parece la MVP del Mundial de Juvenil del año pasado, perdón, del anteaño pasado. Sí, lo fue. ¿No? Que fue allá en Veracruz, que le ganaron en la final a Rusia y que fue justamente la mayor anotadora de ese equipo. Bueno, está Yuki Isher, como bien nos decían, Ai Kurobo, ¿no? Que son ya jugadoras que vienen teniendo nombre en el equipo japonés. Claro, yo ahora justamente estaba viendo quién debuta mañana. Mañana debuta Alemania. Estaba viendo los nombres. Lo importante de Alemania es que haya ido el entrenador. Pues, sí, la verdad es que sí. Que el entrenador, no sé ya, pero yo estaba viendo los nombres y algunos que me destacaron. Lenka Dur, que es la líbero que fue campeona con Alemania en el año 2009, no, 2009 en el Mundial Juvenil. Sí, que le ganaron 3-0 a Dominicana. Que no fue un 3-0 fácil, fue 30-28, 30-28, 28-26. Y de ahí Jennifer Curtis, Luisa Lipman, y de ahí no reconozco ninguna. Claro, Lipman la opuesta. Sí, y de ahí no reconozco ninguna. No, son todas muy... O sea, tienen un equipo que van todas entre el 94 y el 2000, además de las jugadoras que he mencionado. O sea, Alemania también ya se está preparando para el siguiente ciclo olímpico. sí. Y a ver, Alemania también tiene un tema de que pierde mucho cuando se retiran, para mí, Kosuch y Furst. Sí, claro, pierde muchísimo, porque además está en la élite. Claro, o sea, Alemania era el candidato para pelear con Serbia a la final del europeo siempre. O sea, ellos son los que han perdido a raíz de que se haya ido estas dos jugadoras, que ahora están en playa. Margarita sí. Margarita Cosu, que está en playa, así que pueden seguirla en playa. Yo sé que a mí me importa la playa más que ustedes, solamente. Bueno, yo me entero porque la sigo en Instagram, entonces sé que está en playa, ¿no? Pero siempre me gustó Margarita Cosu. Es una jugadora además súper buena onda, ¿no? Súper buena vibra, sí, con todo el mundo. Así es. Y bueno, mañana debuta Alemania para todos los fans del equipo Teutón. Así que vean el debut que va a ser contra Turquía, si no me equivoco. No, creo que debutan contra China. Contra China, ¿no? Sí, perdón, contra China. 9:30 de la mañana. Hay transmisión, eso es lo bueno. Sí, o sea, podemos ver el Montreux, pero no podemos ver la Copa Panamericana. Exacto. O sea, podemos ver el Montreux, que son miles de kilómetros, pero no podemos ver la Copa Panamericana. Bueno, hay transmisión 9:30 de la mañana. Ahí tenemos la programación, Tony. Sí, 9:30 de la mañana, horario peruano, Alemania contra China. Luego a las 11:45, Suiza contra Tailandia. Y luego a las 2:15 de la tarde debuta el otro debutante, vale la redundancia, Polonia contra Japón. Que Polonia... En realidad no he visto el roster, pero si no está Joanna Wołosz, como que me voy a decepcionar un poco. Bueno, pero Joanna Wołosz me parece que está ahorita con compromiso en el Imoco Volley con Igliano. Sí, pues. Pero está Agnieszka Kakolewska, que fue la que vino acá. Es la gigante, ¿no? Sí, al Grand Prix, que no jugaba, ¿te acuerdas? No sé, qué desperdicio, decíamos, ¿no? Ah, pero es que Kakolewska, yo la recuerdo porque levantaba la mano y bloqueaba, o sea, ni saltaba. Sí, además nos paraba tirando la pelota, ¿te acuerdas? Ah, sí, eso sí. Sí, no, en el calentamiento. No, bueno, pero Joanna Wołosz sí está dentro de la nómina. Lógicamente está jugando la final de la Champions, pero también es un interesante grupo de Polonia. No estoy viendo muchos jugadores, o sea, hay 4 jóvenes, 4 que están dentro de la categoría juvenil, pero la mayoría están entre el 90 y el 96, que es más o menos, digamos, en lo que está también el equipo de Perú, entre el 90 y el 96, digamos, la categoría, lo que hay entre la categoría de Coto y lo que hay entre la categoría de Ángela. Ahí lo han juntado todo. Sí, es la, digamos, la nueva generación de Polonia, la verdad. Esta chica, Malwina Smarzek, también se me hace muy conocida. A mí también. Malwina Smarzek. No, ya, Smarzek es... a ver... Busquen un punto que en YouTube, que es Lis Van Heck le vuela la cara a una polaca. Sí. Eso es. Ahí está, mira, ves, Adriano Ruta también. Gabalewska y Smarzek nos pone, pues. Sí, son los más, digamos, las más representativas de Polonia en este momento, junto con Joanna Wołosz, por supuesto, ¿no? Ahora, busquen ese punto, porque Lis Van Heck desmaya a una de estas dos chicas, ¿adivinen cuál es? Sí, sí, después se pasa a la cancha para pedirle disculpas. Sí, y ocurrió todo en el Divos. Sí, todo en el Divos, o vivo. Así que bueno, esa es la programación para mañana en el Montreux, para todos los que están enganchados con los torneos internacionales, porque ya este fin de semana también tenemos final de la Champions League. Sí, al fin vamos a ver quién gana. O sea, ya sabemos que es un italiano. Sí, en el femenino sí. Y en masculino, bueno, mi favorito es Sonny Kazan. Sí, no. Pero Kazan con su nuevo jale, ¿tú crees? ¿Con Engapet? Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, a mí me gusta Engapet en la cancha. Después, fuera de la cancha es un tipo que está loco, ¿no? Pero es que sí está loco, pero a mí me gusta. En el campo también está loco. A mí me gusta cómo funciona su locura dentro de la cancha. Yo cuando vi que su pase al Kazán se había concretado, yo dije, ¿cómo va a jugar este hombre con el voleibol ruso? Porque el voleibol ruso es muy... O sea, es fuerte, es bonito, tiene un estilo, pero no es mucho de improvisación. O sea, muy planificado. Exacto, entonces Engapet, que es una persona a la que le gusta romper todos los esquemas cada vez que puede, y que tiene una pelota que un golpe de pelota que está nombrado a él, que es un golpe de espaldas. 180. El 180, el Engapet 180. Entonces como que no vi cómo cuadrada, pero le está funcionando. Sí. Y le está funcionando al Kazán. Sí, además es la última temporada que vamos a tener a Matt Anderson en el equipo. Para dolor de muchos. Así es, ya el otro año se va a la liga italiana. Pero bueno, son cosas de, digamos, de voleibol internacional en general, que ya seguramente el lunes lo estaremos comentando con resultados en mesa. Pero no se pierdan, va a haber final de la Champions, hay Montreux, hay Copa Panamericana, hay bastante, y me parece que hasta empieza la Liga Sub-13. Sí, la Liga Sub-13 que nos está demorando, pero ya que estamos hablando de Europa, vamos a hablar rápido acerca de cómo le va a las peruanas en Europa, en su gira por Eslovenia. La gira es para Eslovenia, se fueron a Eslovenia, vía Francia, para las personas que no sabían, pero ya... han mostrado ciertos videos de los entrenamientos que revelan mucho acerca de lo que está pensando Paco Hervás. Porque uno, que revelan la formación, que ya sabemos más o menos cómo va el titularato del equipo. Y dos, porque revelan que simplemente se rindió a la idea de que Ángela reciba. Sí. En ninguna de las formaciones que hemos visto de los videos que nos ha mostrado la Federación Peruana de Voleibol, que están en su fanpage, pueden revisarlos, sale Ángela Leiva recibiendo. Pero alrededor de Ángela ya sabemos más o menos cómo se va moviendo el equipo. Las puntas que están siendo probadas son Carla Ortiz y Leslie Leiva, con Carla Ortiz teniendo un destaque un poco más significativo sobre la menor de las Leivas. Las dos centrales que han estado siempre dentro de la cancha han sido Mari Carmen Guerrero y Diana de la Peña. Hasta ahora no hemos visto ningún video en el que se vea a Pamela Barrera entrar a la cancha, ni ninguna de las otras centrales, que son Yuhami Mosquera, por ejemplo. La líbero Esmeralda. Pero lo que a mí me da curiosidad es que ya se haya rendido a la idea de que Ángela no reciba. O sea, de por sí ya decidió, Ángela no recibe. En una formación está Maguilaura como punta, y Maguilaura recibe escondiendo a Ángela. Sí. En la formación en la que está Daniela de opuesta, Daniela recibe y Ángela está escondida de la recepción. Entonces, ya sabemos más o menos por dónde va a ir todo el sistema en el que se arma Perú. Justo Hubert Villawolf nos dice, también Maggie está de punta. Sí, Maggie está de punta, pero está de falsa punta cuando Ángela hace de falsa opuesta, justamente por el tema de que no él recibe. Yo, a ver, me parece interesante lo que quieran hacer con Ángela, porque quieren hacer que Ángela no reciba, lo cual hasta cierto punto... es entendible. Es entendible, porque Ángela no recibe. No. O sea, no. O sea, ya tenemos que empezar a asumir eso. No se le enseñó en su debido momento y por más que ha mejorado... es el talón de Aquiles de Perú cuando está recibiendo atrás. Claro, y Ángela es el único fundamento que no domina, porque sí defiende. Exacto. Eso hay que tenerlo bien en claro. Ángela sí defiende bien. Lo que no hace bien es no recibe, y como punta tu trabajo es recibir. Ahora, ¿se debe Paco rendir a la idea de enseñarle a recibir? Yo no creo, ¿ah? Yo creo que ella puede, digamos, lo que pasa es que teniendo los tiempos tan cortos, o sea, porque sí, muchos dirán, ¿no? No, pero para la clasificación a los Juegos Olímpicos falta un montón, es en enero. Pero no falta nada. No falta nada. Si ves eso en tema de planificación, hay equipos que se preparan 3 años para la clasificación olímpica. O sea, Usain Bolt se prepara 4 años para correr 9 segundos. Exacto. Entonces, miren desde ahí ya el tema, el conflicto que tenemos con el tiempo. Estamos peleados con el tiempo. Sí. O sea, la planificación que ha hecho Paco, yo estoy segura que... porque él planifica todo. Él planifica desde su desayuno hasta lo que va a entrenar la selección. Sí, claro. Entonces, es así. Y esa es la manera exitosa de trabajar. Ahora, si tú te planificas que Ángela Leiva tiene que recibir un 20% más de aquí a enero, tienes que tener un plan trazado de cómo hacerlo. Exacto. Eso es lo que le falta a la federación. Ahora, de repente lo han planificado, de repente han dicho, no, Ángela Leiva tiene que recibir un 20% más de aquí a enero, pero ese 20% más sigue aún sin alcanzar. Claro. A ver, vamos a responder algunas dudas que se han generado acerca de este tema. Gaby Rojas nos dice, ¿acaso quiere hacer lo mismo que Maracilo y Natalia? Yo creo que está probando todo. Sí. Yo creo que está probando todas las ideas, que es justamente lo que siempre le hemos reclamado a los entrenadores de la selección, que ya entraban con una idea a entrenar a la selección, así que no me parece mal que esté viendo qué posibilidades tiene con estas formaciones. Huber nos dice, MacLeod estaba de opuesta también, sí. Thaisa estaba de opuesta en el partido, en el momento en el que Shamara estaba de armadora. Y por la forma en la que estaban rotando las puntas, me parece que era una inversión, lo que significa que estaba probando el doble cambio. Qué bueno que esté probando el doble cambio también, porque se entrena eso. Son 9 rotaciones que vas a tener que vivir con el doble cambio, así que no es algo que no se debe entrenar. Y si Thaisa le gana el titularato a Daniela, que tú crees que sí. Sí, yo creo que sí. Va a ser bueno también. Y Cristian Jiménez nos pregunta, no entiendo, ¿cuándo se dice que una voleibolista recibe bien? Ajá, hay una nota en Sobre la Net que lo explica, pero te lo voy a explicar así súper a grosso modo. Una buena recepción es la recepción que le llega a la armadora dentro de su zona de confort, con una parábola lo suficientemente alta para que pueda acomodar de voleo y que no pierdan ninguno de sus ataques. O sea, básicamente le tiene que llegar bien alta y la tipa no tiene que quedar tirada en el suelo. Exacto. Para ser más básico, Ángela Leiva recibe, pero su recepción casi nunca le llega a la armadora en su zona de confort. Por eso es que los equipos dicen que no recibe, porque una recepción doble positiva es una recepción que le llega a la armadora en la zona de confort con una altura lo suficientemente buena para que la armadora tenga todas sus opciones habilitadas de ataque. Y eso no lo tiene. Sí, no lo tiene porque nunca se lo enseñaron. O O sea, nunca... No, a ver, lo que pasa es que cuando una jugadora resuelve tanto arriba, lo que hace atrás muchas veces pasa desapercibido. Claro. Mira, Tatiana Cocheleva es una jugadora que te resuelve arriba y no importa mucho si atrás no recibe, no, pese a que es parte de, digamos, de su obligación en la cancha. Claro. En cambio, hay otras jugadoras, por ejemplo, existen muy pocas jugadoras en el mundo que tienen los dos a la par. Por ejemplo, una que yo siempre voy a recordar, Sokolova. Sokolova recibía muy bien y adelante era contundente hasta más no poder. Mira, yo una de las jugadoras de la nueva generación que sé que tiene estos dos fundamentos es Kim Yeon-Kyoung, Corea. Sí. Kim Yeon-Kyoung es una jugadora que recibe, defiende, ataca, bloquea y saca, que es todas las cosas que le está teniendo su trampa. Ahora, dentro del mundo es normal que la punta que golpea más se le dé un pase en recepción. Por ejemplo, Shuting no es la que mejor recibe en China y hay formaciones en las que ni siquiera recibe, en la que recibe la opuesta, pero es Shuting. Exacto. O sea, es Shuting. Exacto. Se entiende. Mientras que hay otras jugadoras que basan su estadía dentro de la selección por tener un buen fundamento de recepción, como por ejemplo Caterina Bossetti en Italia. Caterina Bossetti en Italia es una jugadora que por base a su recepción está dentro de la cancha, porque si no, no estaría. Ahora, Ángela Leiva es definitivamente la que más golpea en Perú. Y por esto siempre se le dio el pase de, ah, bueno, eres la que más golpea, no tienes que recibir tan bien, no tienes que recibir tan bien. ¿Qué pasa cuando sales al extranjero y ya no golpeas, digamos... Claro, tu efectividad baja. Exacto, no porque seas mala, sino porque todos los demás equipos ya están al mismo nivel. Exacto. Así que ahora sí te piden que recibas y es algo que no aprendiste a hacer. ¿Se puede? Sí, es muy difícil. O sea, tiene que... Primero, olvidarse de su forma de recepción de ahora y aprender la forma de recepción correcta, que sí se puede, con trabajo se puede hacer, pero de aquí a los Juegos Panamericanos no creo. No creo. Y acá nos pone Ángel Guipe, la Bossetti tiene buena recepción, nos pone, justamente lo comentabas. Y otra que por ahí un poco se me está escapando, Jordan Larson, ¿no? Jordan Larson. O sea, si bien es cierto... Ya en estos tiempos, Jordan Larson es una jugadora que ya tiene más de 30 años. Ajá. Entonces ha bajado un poco su nivel, es cierto, ya no es tan efectiva en lo que ataque refiere, pero en sus mejores momentos Jordan Larson era Jordan Larson, o sea, por favor, yo mastico chicle por ser Jordan Larson. Ahora, si vamos a ir más o menos por esa categoría y por ese tipo de jugadora, Piccinini, pues. Piccinini también es una jugadora que tenía muy bien esos fundamentos. En general Italia siempre ha tenido Antonella Icore, antes sabía más que ahora, ¿no? Lo que pasa es que ha habido un cambio en cómo se ve el voleibol desde el año 2000, porque siempre ha sido un tira y jale entre quién debe tener más participación, la opuesta o la punta. Ha habido generaciones que simplemente le empujan a la punta todo, ha habido generaciones que le empujan a la opuesta y por eso tenemos grandes duelos generacionales que existen. Como ahora Egonu con Boscovich. Exacto, Egonu con Boscovich, dos opuestas de la misma categoría más o menos, Egonu es un poco más joven. Uno antes eso, ¿no? Uno después, perdón. Ya, a ver, pero mira, vamos a ponerlo así. Si nosotros nombramos a todas las jugadoras de esa categoría desde el año 94 hasta el año 98, está Egonu, Shuting, Gaby Guimaraes, Brayelin Martínez, ¿de quién me puedo estar olvidando? Boronkova. En Turquía, en esta jugadora que mide 1,98 m, que nunca recuerdo cómo se llama, pero que... Ay, a la que tiene el pelo cortito. Ajá. Que yo también siempre me olvido su nombre. Karakur. Ya, de ahí. Brit Herbots. Son todas... Melissa Vargas en Cuba. Son todas jugadoras que en este momento ya están dentro de la élite mundial. ¿Saben quién es de esa categoría? Ángela Leiva. Y Ángela Leiva no solo es de esa categoría, Ángela Leiva le ganó a todas el puesto de mejor atacante opuesta en un mundial. ¿Por qué ella no está a la par de estas otras jugadoras que ya están ganando olimpiadas? Sí. Justamente porque en Perú no se trabajó. Exacto, o sea, no se le dio el espacio para seguir creciendo. Claro, porque ella era parte de toda esta generación de jugadoras. Perú había generado una jugadora de talla mundial. ¿Y qué pasó? Se quedó en el equipo, pues. Sí, pues se quedó en Perú. Ese es el problema, y por más que ahora, digamos, que no la escondan, que aprenda a recibir, bueno, en los entrenamientos la tendrán que hacer recibir 200 balones, si es así como se tiene que hacer, pero realmente una recepción, Perú es un equipo que necesita recibir muy bien, sacar muy bien y recibir muy bien para poder, digamos, pasar por encima. Para mí es lo único que necesita para poder pasar por encima de Argentina y Colombia. Claro. Si recibimos bien y sacamos bien, señores, vamos a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero si la verdad es que seguimos jugando como estamos ahorita, que la verdad es que ni sacamos, ni recibimos, ni atacamos, el armado es tirando para menos, O sea, la verdad es que sí, porque no tienes atacantes contundentes. O sea, ¿de qué te vale tener una Zoila que te deja sola si realmente tus atacantes no son tan efectivas? O sea, lo que pasa también es que eso le pone un poco de sobreesfuerzo a nuestras armadoras, porque tenemos que estar pensando mucho en si nuestra armadora va a poder resolver con la recepción que tenemos. Entonces ocurren varias cosas que tenían que pasar. Ya, bueno. Así, bueno, supuestamente Honduras ya le ganó a Perú. Sácale una foto de eso. Sí, por favor, yo le tomo una foto. La razón por la que me comencé a reír hace unos minutos, disculpen, es porque la página de NORCECA ya dio como ganadora a Honduras. Sí, sobre el partido Perú. Entren a ver el Ice Core ahorita. Ahorita, por favor, entren a ver el Ice Core y en este momento... un meme. En este momento Honduras ya le ganó a Perú, pero no, tranquilos, todavía no han entrado a la cancha. Lo que ha pasado es que se ha filtrado la información del Chile dominicano. Sí. Pero bueno, supuestamente todo esto era para hablar de Perú y hemos terminado hablando de todas las opuestas del mundo. Y justamente algo que se me quedó, digamos, en el tintero, ¿no? Con respecto a eso, Tony, hoy, cuando te dije, hoy el voleibol no tiene las puntas que tenía hace 10 años atrás, yo creo que es porque el voleibol femenino ha empezado a parecerse mucho al masculino. También, pero el problema es que está buscando parecerse al masculino en potencia, pero hay que entender que los jugadores del masculino reciben bien. Sí. Los jugadores del masculino reciben muy bien. Mira, Matt Anderson, o sea, Matt Anderson es opuesto en Estados Unidos, pero en el Zenit Kazán es punta. Y recibe bien. Sí. Claro, y no solo eso, sino que ha habido situaciones en las que vamos a hablar de un equipo que notoriamente no tiene recepción, que es Rusia. Sí. Mikhailov, no sé cómo se pronuncia, que era opuesto en la final olímpica, lo pasaron a punta y recibía bien. Entonces, no es un tema de que se puede pasar por alto el primer fundamento que vas a tener que usar, porque es el primer fundamento que para iniciar todos los rallies, después del servicio, lógicamente. Exacto. Ahora, ¿cuál será la tendencia para la siguiente temporada? Porque también ya estamos comenzando con una nueva generación. Yo creo que hoy se estila en el femenino muchas jugadoras altas y fuertes, ¿ah? Sí, porque si vemos más o menos cómo van todos los equipos, Chile acaba de generar una jugadora de 1,92 m. Hay jugadores que ya están pasando. Brasil tiene una jugadora de 1,96 m, que es menores. Entonces, como que vamos a ver un montón de puntas altas. Nos estamos quedando, ¿ah? Nos estamos quedando, pero es porque no ha habido captación este año. Sí, no, el sub-12 para mí no ha funcionado este año. No solo que no ha funcionado, hoy día me enteré de que muchas jugadoras que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser vistas por el sub-12 porque sus equipos no jugaron. Porque antes el sub-12 era un festival masivo. Claro. Pero ahora ha sido un campeonato nacional, y hacer un campeonato nacional sub-12 para que haya un campeón es como que pedirle a una... O sea, es pedirle a una niña de 12 años que se mate con otra por un título. Sí. No tiene sentido eso. Le quita, porque a esa edad el ganar la competencia no debe ser la prioridad. No, pues. O sea, debe ser jugar bien, mostrar que tu equipo juega bien, pero no necesariamente campeona. No siempre los que mejor juegan campeonan, ¿no? No. Sino Japón, que es un equipo que juega hermoso, campeonaría siempre. Claro, pero por ejemplo, para hablar acerca del tema Japón, Japón siempre ha tenido un dicho: equipo que recibe no pierde. Sí. Y tiene razón, equipo que recibe no pierde. Así como, por lo menos, no pierde haciendo papelones. Así como no perdía Perú en los 80, porque recibía bien, porque nunca le hacían punto. O sea, podía jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, pero nunca perdió el punto. Te hartaba, realmente te hartaba. Pero bueno, Tony, hemos llegado al final del programa. Antes de eso, nos preguntan un poco por la Challenger Cup, que lo comentamos la vez pasada también. No hay nada definido con respecto a la Challenger Cup. Lo único que sabe es que Sudamérica va a tener que jugar un playoff con África por un cupo. Claro, o sea, sabemos cuál es el formato de clasificación. A la Challenger Cup va el anfitrión, que todavía nadie sabe dónde es, 2 europeos, un asiático, uno de Norceca, y va a haber un playoff entre Sudamérica y África. Eso, aparte de eso, no se sabe dónde va a ser, no se sabe qué equipos van, no se sabe si se va a clasificar por ranking. Exacto. Todo caso, si no se hace un clasificatorio sudamericano, Perú no va, porque iría por ranking o Colombia o Argentina. Argentina, que me parece, si es de acuerdo a ranking AFIB, va a Argentina. Claro. Si es de acuerdo a ranking de la Sudamericana, que no hay, va a Colombia. Pero, digamos, toman en referencia el último campeonato sudamericano, supongo, ¿no? Supongo. Bueno, en este momento parece que ya inició el partido entre Perú y Honduras. Van 6-0, pero Honduras va ganando 3-0 en 6. Exacto. No, Así que nos vamos a la televisión. No hay televisión. No hay televisión, no. Bueno, ya veremos dónde. Creo que me parece que la página de la Federación está haciendo transmisión. Bueno, con nosotros será hasta el... Ah, no. El viernes es muy probable que estemos en la final de la Copa Panamericana, así que es muy probable que no salgamos por Metropolitana, ya les iremos contando por la página, pero sí, es muy probable que estemos en el Coliseo porque tenemos que estar. Si no, ya nos reencontramos el día lunes, como siempre, a través de nuestra señal en Facebook, Sobre la Net, y estén atentos a la página porque estamos publicando muchas notas, estamos hablando de entrevistas, y síganse suscribiendo al canal, por favor, y sigan dando like a la página para que podamos seguir generando contenido. Y síganos en nuestros Twitter para que puedan recibir más información, nos pueden contactar directamente. También suscríbanse al canal de YouTube para que puedan saber cuándo se suben las nuevas entrevistas. Y sigan a La Llama también, que ahorita acaba de salir un poco fuera de cámara porque... Ahí está La Llama. Ahí está La Llama. Es la productora de Sobre la Net. La Llama la buscan en Instagram como La Llama de Sobre la Net. Sí, así de frente, La Llama de Sobre la Net. O buscan Sobre la Net, ahí la etiquetamos. Así la etiquetamos siempre. Y bueno, están nuestras redes sociales donde siempre tuiteamos de voleibol, de Game of Thrones, de Harry Potter, de un montón de cosas que... un montón de cosas en general, de la pizza con piña. Bueno, pasó. Bueno, ya. Andrés Ávila Rosales, Honduras está ganando. Sí. En teoría, Andrés, o sea, ya creo que se arregló la página. Perú va 12-3, así que vamos a seguir el partido como podamos. Así es. Bueno, gente, nos reencontramos en la próxima edición de Sobre la Net. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Raquel, nos vemos. Chao. Chao.